Bueno, estamos en directo. De un tal Kingo nos ha pedido las runas y los objetos de Pyke, ¿vale? Así que vamos a hacer una pequeña guía sobre ellos. Vale, estas son las runas más utilizadas con Pyke. Uy, support en el meta actual, ¿vale? Reverberación. Evidentemente, Pyke es un campeón que está ralentiza mucho, estunea y mata, ¿vale? Tiene que hacer daño y a la par, pues tocar las pelotas a dos manos, ¿vale? Su función es entrar a full, estunear a varios o pillar a alguien, tal. En parte tiene que aguantar, pero también hacer mucho daño, ¿vale? Es un support que hace mucho daño. Por eso todos los objetos que se le pillan son todo de daño, letalidad, y luego es que flipas. Mete unas hostias que dices, ¿qué cojones? Esto no es un support, tío. Pero bueno, reverberación. Tras inmovilizar un campeón enemigo, tío, cosa muy fácil con la E o con la Q. Tu armadura y resistencia mágica aumentan un 35, vale, pues aguantas más, ¿vale? Porque es muy importante. Pyke aguanta poco. A Pyke sí que es verdad que es un campeón que de unas cuantas hostias le puedes llegar a matar, pero lo bueno es que tiene mucha movilidad, se puede escapar fácilmente y tal. Pero ¿qué es lo que pasa? La puta es cuando te metes a la hora de stunear. A lo mejor intentas stunear a alguien y como te pillen te revientan a hostias. Por eso mismo también tienes que aguantar durante esa fracción de tiempo en la que te metes o similar. Por lo que bueno, esto aumenta tu resistencia durante X tiempo, perfecto. Es el tiempo perfecto para cuando te metes y das de hostias y tal, stuneas y esas mierdas. Y lo bueno de esto es que después de tirarlo de cuando inmovilizas a un campeón y eso, pues terminas pues como eclosionando, ¿no? Haces como una especie de onda expansiva y haces daño. Pues mira, Pyke es un campeón que le es muy fácil stunear al enemigo o pillarle con la Q y tal. Pues a la hora de hacer a lo mejor el combo de la Q y la E, o la E y la Q, o dependiendo de, tiras, se activa lo de reverberación y le hace más daño, ni más ni menos. Luego está el tema de demoler. Esto está hecho para romper infraestructura, ¿vale? Pyke con Pyke, la verdad es que pensad que Pyke es un campeón con mucha movilidad y que luego hace mucho roam. Hace mucho roaming, se mueve entre líneas, ayuda a otros aliados, rompe muchas torres y similar. Por lo que de las tres es la mejor. Si crees que no vas a hacer eso, siempre puedes pillarte a cualquier otra de estas dos runas, ¿vale? Pero vamos, sinceramente os aconsejo demoler casi al 100%. Esto es para romper torres, por ejemplo, esto es para aguantar y esa mierda, pero yo os aconsejo demoler. Luego, revestimiento de huesos. Este sí que es importante. Como os dije antes, es muy importante el tema de tú te metes. Joder, se me buga el texto, tío, asco. Tú te metes y es que ves, intento y se me quita el texto, tío. Qué aún su puta madre. Coño. Ahí. Pues eso, lo importante de Pyke es a la hora de meterte aguantar. Pues esto es perfecto. Tras recibir daño a un campeón enemigo, los siguientes tres hechizos o ataques que recibas, de ellos se infligen menos daño. Perfecto, tú te metes tal y mientras te estás escapando, mientras estás en la marabunta, pues las hostias que te dan pues te hacen menos daño. Perfecto. Inquebrantable viene a ser lo mismo, pero esto es más contra el tema del CC. Tras lanzar un hechizo invocador, o sea, hace un flash, o por ejemplo haces el combo del flash y de la E y el flash, o para alargar el tema del stun, o con la ulti también hay un combo bastante interesante, obtienes 15% de tenacidad. Lo que hace la tenacidad, para quien no lo sepa, reducir todo tipo de CC, ¿vale? Reduce todo tipo de que si te ralentizan, pues te ralentiza menos. Que te stunean, pues te stunean menos. Etc, etc, ¿vale? Que te silencian, pues te silencian menos tiempo. Ni más ni menos. Y la resistencia a las ralentizaciones durante 10 segundos. Ya de por sí, ¿vale? Te da tenacidad y te da encima resistencia contra las ralentizaciones, como un plus. Y obtienes un 10% de tenacidad y resistencia mágica a ralentización por cada hechizo invocador en enfriamiento. Pensad que Pyke es de tirar todas sus habilidades de una, casi. Quitando la ulti, que la utiliza justo para rematar. Tiras todas sus habilidades de una. Por eso mismo, Inquebrantable, pues le saca bastante partida. A Pyke lo que le jode es eso, el CC. Como te ralentice mucho o te stunen, esa es un poco la mierda. Por eso mismo se le pilla esta runa y por eso mismo se le pilla esta otra. En la segunda se emplea en precisión, ¿por qué? Pues sobre todo por esta, leyenda tenacidad, ¿vale? Obtienes un 5% de tenacidad y la vas acumulando, ¿vale? Por cada asistencia, muerte campeón y demás. O monstruos grandes a la hora de hacerte dragones y tal. Pero bueno, digamos que esto es cuanto más avance en la partida, más aguantas contra esos stuns, esas ralentizaciones, esos silencios, esas cegueras y esas mierdas. La polimorfia del Lulu también, por ejemplo. Uy. Luego está el tema del triunfo. A la hora de matar o asistir, pues te curas y consigues algo de oro. Pyke es un campeón, ya sabéis que por la ulti es un campeón de matar o al menos asistir en todas las putas teamfights. Y en todas las putas muertes está siempre involucrado, así que le viene perlas. Y luego ya, pues fuerza de table para hacerte. ¡Ey! Muchas gracias por la suscripción, Lucky. Luego el tema de dos fuerzas adaptables, pues para meter un que flipas. Y armadura, pues para aguantar. Si hay mucho AP en el otro equipo, resistencia mágica, si no, pues armadura. Y luego en cuanto a las runas. Ah, uy, coño, me fui a Killing. En cuanto a las runas, vale, aquí es las runas, joder. En cuanto a los objetos,
Empezamos con hombreras de acero, el típico ítem de support cuando vas AD, ¿vale? Para que es un campeón AD, pues te pillas hombreras de acero, ni más ni menos. Dos pociones de vida y el ward amarillo. Vale, mucha gente me pregunta siempre cuándo ya cambias al ente del oráculo para detectar wards. Es cuando tengas la evolución del ítem de support. Cuando hayas completado la misión del ítem de support, tienes tres cargas y tienes tres wards de gratis. Pues ahí es cuando se suele pillar el ente del oráculo, ¿vale? Es ahí ya cuando se suele hacer la evolución. O a la hora de hacer RAM. Porque es que te viene muy bien. Como hace mucho RAM, sobre todo a la hora de ayudar a mid, si activas el ente del oráculo y el enemigo no tiene wards, no te detecta. Entonces entras en línea de una. Luego se pilla el bote de movilidad. Sí o sí. Por cojones, Spike tiene que correr un huevo. Porque es muy buen iniciador y es muy tocapelotas. Y pues eso. Imagínate, sales de hierbas corriendo que flipas o tiras una Q, pillas y... Digamos que le beneficia bastante al tema de la E también. Por lo que bota de movilidad de canteo, sobre todo para hacer RAM. Y muerte por el mapa. La aguja sombría. Daño, reducción de enfriamiento. Y luego te da letalidad, ¿vale? La letalidad lo que hace es como una especie como de penetración de armadura, pero sin ser así, ¿vale? La penetración de armadura haces daño cuanta más armadura tenga el enemigo. La letalidad es algo así como haces daño dependiendo de la armadura, pero la base. La armadura base del enemigo, ¿vale? Bueno, digamos que es como pues un plus de daño. Pasiva, apagón. Cuando te detecta un guardián enemigo, se revelan las trampas y se desactivan los guardianes a tu alrededor durante 8 segundos. Esto es la hostia, ¿vale? Digamos que tú imagínate que pasas por un río y hay un guard enemigo. Te sale un ojito encima tuyo y puedes detectar guards enemigos. Pues durante 8 segundos. Y de un solo básico rompes el guard. Esto viene muy bien sobre todo cuando te detecta un guard y lo rompes. Yo lo que suelo hacer es aprovechar esos 8 segundos para recorrer un poco la zona donde más o menos suelen haber wards. Es como si tú vas por el río y te encuentras un guard. Después de ahí, ¿dónde suelen haber wards? Pues más tirando hacia mid o en el Drake o incluso a lo mejor un poco más tirando a sí, es más que nada a dragón o al propio mid. Pues ahí aprovechas esos 8 segundos para romper ward. Pero esto, vamos, te da daño y te da la mierda esta para detectar guardianes, por el tema del RAM, ¿vale? Esto junto con esto, pues, así no te detectan. Luego, filo fantasmal de Youmu, vida, reducción de enfriamiento, así tienes antes las habilidades, letalidad, pues mira, más daño. 40 de velocidad de movimiento fuera de combate, ya de por sí, y luego al activarla te da mucha más velocidad de movimiento. Así que para entrar en línea te metes lo del tema del W, que te haces invisible y corres un poco más, activas Youmu y es que corres que flipas, entre las botas y eso ya es un canteo. Luego ángel de la guarda, daño y armadura, pero lo importante aquí es si te matan revive, ¿vale? Ni más ni menos. Esto está muy bien porque Pai, quieres que no, aguanta poco, pero en medio de una teamfight como se meta a lo bestia él solo, puede llegar a stunear a 4 o a 5, pero claro, luego a lo mejor la palma. Pero ese stun puede dar la vida, y si encima resucitas puedes volver a tirar el stun, puedes volver a tirar Qs y demás. Este sí es un ítem que a veces se pilla y a veces no, ¿vale? Otra vez se pilla como último ítem. Si vas muy bien en la partida, no te están matando y estás reventando hortos y tal, puedes optar por seguir haciéndote daño, en plan pillándote estos ítems, o bien pillarte pues lo que te he dicho, el ángel de la guarda. Eso ya depende de cómo vaya la partida. Yo lo que suelo hacer es el ángel de la guarda, la verdad es que me lo suelo pillar casi de últimas, ¿eh? Sí, penúltimo o último, pero este del antepenúltimo no me lo suelo pillar, yo me lo suelo pillar por aquí más o menos. Pero bueno, después se suele pillar el filo oscuro de Dracter, daño, reducción de enfriamiento, antes tienes habilidades, letalidad, más daño. Después de no ser visto durante un segundo, cosa muy fácil con Pike, tu siguiente ataque básico contra campeones enemigos hace más daño, ¿vale? Y encima lo ralentiza, pues ya está, es que no hay más, hace mucho daño. Digamos que esto es un potenciador de daño que encima, a la hora de ocultarte de no ser visto y tal, aparece, das una hostia, ralentizas y hace más daño. Perfecta para justo dar el básico y luego aprovecharlo para no fallar la Q o para no fallar la E. Y luego está este ítem, que se me buga el texto, como no. Qué raro que se me buguen los textos, ¿eh? Esto lo tendrían que cambiar. Llevan ya meses y meses con el bug este del texto, ¿eh? De que le cliqueas y si ahora hago así, vale, ahora sale. O sea, ahora sale siempre, ¿no? Te jode. Vale, pues ahora he quedado mal. Pero muchas veces le das y no sale el texto. Sale y no sale. Y entonces tienes que mover el ítem así para volver a ver el texto. Eso tendrían que cambiarlo. Bueno, te da vida, daño, más letalidad y otorga un escudo de hechizos que bloquea la siguiente habilidad enemiga. Esto es perfecto a la hora de entrar. Tú entras a lo bestia y tal, e imagínate que te intentan stunear, pues te lo pasa por el foro de los huevos. Y es muy fácil con Pyke escapar. Entrar y escapar es muy fácil con Pyke. ¿Qué pasa? Que muchas veces a lo mejor entras y justo te vas a escapar, te stunean y allá te dan de hostias. Pues imagínate si tienes el escudo este que antibloqueo, ¿no? Pues te metes a full, te intentas stunear, bloqueas ese stun y te piras. Digamos que esto, y encima le da daño. Al final, esto es un support asesino, ¿vale? Al final te conviertes en un puto asesino, no eres un support, eres asesino.
Y luego estos otros ítems, esto es muy gracioso porque lo de la hidra, yo sinceramente nunca he probado a Pai con el tema de la hidra voraz. Se nota mucho porque el 50% del daño robo y vida total se aplica como daño infligido por este objeto, ¿vale? Los ataques básicos se infligen pues más daño, hacen daño en área, ¿vale? A los objetivos circundantes. Y a la hora de activar este ítem, ese daño circundante pues es mayor. Esto está bastante bien a la hora de bustear a alguien, ¿vale? Te metes, busteas a alguien y perfecto. Yo este ítem no me suelo pillar. Sinceramente prefiero cualquiera de estos ítems antes que este. Hay mucha gente que en vez de pillarse este se pilla la Tiamat más o menos por aquí. A lo mejor. Para maximizar bastante el daño. Pero sinceramente yo creo que con esta build ya tienes daño suficiente y de sobra. Y no necesitas la Hidra Voraz. También se pilla dependiendo del equipo enemigo, pero bueno. Y luego fue de Malmortius, esto está hecho contra APs. Si el equipo enemigo tiene mucho AP, píllatela porque te da daño. Como los demás ítems y tal, no te da la letalidad, ¿vale? Pero te da mucho daño. Y te da un escudo, ¿vale? Contra APs. Cuando te bajan la vida a X, cuando te bajan la vida a X de vida, pues se activa un escudo contra los hechizos. Contra el daño AP, por así decirlo, el daño y poder de habilidad. Así que contra APs es perfecto. Si no hay AP, no te lo pilles, ya está. Pero bueno, esta es la build más utilizada en meta actual en el orden correcto. Pero que como ya sabéis, yo el ángel de la guarda, pues a veces me lo pillo por aquí o me lo pillo por aquí. O bueno, eso ya depende de cómo juegas con él. Ni más ni menos.